This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Este lugar está hermosísimo. Está hermosísimo y me imagino lo que debe ser en veranito. Si ya es lindo ahora, ahora estoy en remera y está bien, pero lo que debe ser después. ¿O no, Sofi? ¿Eh? Vamos a sentarnos acá. Sentate, gorda. ¡Ay, qué nena tan linda! ¡Azapa, zapa, zapa! ¡Azapa, zapa, zapa, mi amor! Acá estoy con Sofi mientras los peques están con su papi tomando unos tragos tipo helado. Y nosotros nos estamos relajando acá. Está hermoso. Creo que cada rincón que estoy conociendo acá de Italia te da una paz y te dan tantas ganas de volver y volver y volver y volver a cada rincón. Es como que me quedaría horas sentadas acá y... ¡Ay! Casi se me va Sofía. Me quedaría horas sentada acá con este panorama. Es hermoso. Y es tan tranquilo. ¡Listo, muchachas! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabri y Fran! ¡Un árbol! ¡Sí! ¡Yo me veo ya! ¡Al fútbol! ¡Mira qué lindo zapato! ¡Wow, qué lindo! ¡Vení! Mira qué lindo que se ve todo, chicos. Sí, dije que subimos acá, mirá, y todos los lugares. ¿Qué? Ay, miren estas escaleritas, lo que son, me encanta.
¿Qué hay ahí? Mira lo peligroso. ¿Y si vamos? ¿Cómo hace? No, te dan porrazo ahí. He visto que todas las calles y los números de las casas tienen estos cartelitos del limón. Por la ciudad de Limón, obviamente. Las casitas bien decoradas. A ver si veo otro, allá hay otro, ven. Todos están diseñados con esos cartelitos. Todos están así, con esos números. Estamos cuesta arriba. Bajar es fácil, pero el tema es subir. Vamos, vamos. Ella es súper pancha, no hace nada. Ella está haciendo fuerza también. Bueno, ahora toca llevar todo esto a casa. Hemos pasado por el súper a hacer un poco de la compra semanal. Ya se levantó viento. ¿Ustedes nos van a ayudar ahora? Mi mochila. Este es nuestro barrio cerrado donde estamos hospedándonos ahora. Es una casa que alquilamos. Acá está nuestra casita. ¿Cómo es, Fabri? Wow, y llegamos a nuestra casita. Por lo menos hoy dejamos dentro de todo ordenadito. Antes de salir. Bueno, ahora hay que ordenar toda la compra del supermercado. Bueno, gente, ya finalizó el día de hoy. Hemos hecho un montón de cositas. Yo tenía muchas ganas de hacer un vlog para YouTube porque dije, estos momentos me los quiero quedar de recuerdo. Así que dije, voy a grabar, por eso grabé y subí. Así que bueno, las hemos pasado súper lindo. Siempre aprovechamos lo que son todos los findes como para pasear, para andar, para conocer, o por ahí repetimos lugares, pero es súper lindo ir a cualquier lado. Y bueno, ahora hoy es lunes, mañana ya es martes, así que ya se acorta lo que es la semana. Es feriado, ayer fue Pascua. Y bueno, eso fue nuestro día. Mañana ya me toca lo que es limpiar toda la casa. Se hace día de limpieza. Mi marido continúa con el trabajo. Si quieren ver, por ahí yo siempre subo más instantáneamente, muchos más videos, muchas más fotos y muchas más cosas instantáneas del momento en Instagram. Los invito a seguirme por mi nuevo Instagram, que les voy a dejar acá. Que ahí subo siempre todo y subo videos de cualquier cosa y, como les digo, por ahí voy captando momentos y los subo automáticamente ahí, así que me pueden seguir por esa red. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este videito y obvio yo estoy súper contenta de poder haber subido por lo menos un vlog y que nos haya quedado de recuerdo también y poder compartir todo esto con ustedes. Así que bueno, gente, un saludo a todos. Gracias por vernos.